Boas, son Gigi, y me ganaré. En esta ocasión traemos el episodio 11 de Revés, Genji con Mai. La culpa de mi majestad. Espero que os guste. Episodio 11. Desde aquel día, Tsuho dejó de quejarse cada vez que nos veía juntos a Murasaki y a mí. Estaba planeando mandarle una respuesta al señor Gokujo para rechazar su oferta. En cuanto al compromiso, iba a ir a hablar con el señor Fujitsubo para cancelarlo. Entiendo. Al final has aclarado tus verdaderos sentimientos. Tsuho y yo estábamos hablando sobre lo ocurrido. Sentía que hacía siglos que no habíamos podido estar juntas sin problemas. Sí, estoy enamorada de otro. Respondí. Tsuho sonrió ligeramente. Yo también tendré que seguir el ritmo entonces. Señorita Tsuho, señorita Gamer. Alguien nos llamó desde el jardín. Cuando miramos, vimos a Akashi saludándonos con una sonrisa adorable. ¡Akashi! Tsuho le devolvió el saludo alegremente y corrió hacia él sin dudarlo. La seguí hasta el jardín, pero sentí que no debía interrumpirles y me detuve. Quizá alguien como Akashi le venga bien a Tsuho. Pensando en eso, ¡Gamer! Escuché la voz de Murasaki muy cerca y me giré. Murasaki estaba junto a mí, a mi lado, pero no sabía desde hacía cuánto. Murasaki, ¿estabas con Akashi? Sí, me estaba enseñando a tocar la viva. Tú estabas con Tsuho, por lo que veo. Sí, últimamente está más guapa. Me pregunto si tiene algo que ver con Akashi. No pude evitar decir eso al ver a Tsuho y Akashi paseando juntos y riendo. Probablemente. He oído que estos días han estado saliendo juntos. ¡Qué inesperado! Murasaki rió. Yo sonreí y le dije, sí que lo es. ¿Te va bien en el trabajo? Sí, más tranquilidad. Quiero hablar contigo un poco. Entiendo, yo estaba pensando lo mismo. Cuando respondí, Murasaki sonrió feliz. ¿Qué ha pasado con el compromiso? Voy a rechazar el compromiso de hoy. ¿Qué debería hacer con mi compromiso? Voy a rechazar el compromiso con Aoi. Dije claramente. Murasaki abrió los ojos como plato sorprendido, pero volvió a sonreír. Entiendo, me alegro. ¿Te alegras? Sí, si te soy sincero, desde que oí que te ibas a casar con Aoi, no quería que eso sucediera. Oh, ¿en serio? Nunca me lo habías dicho. No podía hacerlo, ¿no? Soy algo patético. No, no lo creo. Me alegra oír eso. No pude evitar sonreír. No te rías. Lo siento, pero me hace tan feliz. Yo me siento igual. No quería que te casaras con Tsuho. ¿En serio? No voy a mentir sobre esto. Sí, no te preocupes más. La señorita Tsuho estaba de acuerdo. Entiendo, me alegro tanto. Suspiré. Murasaki y yo nos miramos el uno al otro y reímos. Ahora que he decidido romper mi compromiso con Murasaki, debería ser capaz de confesarle mis sentimientos. Si sigo ocultando mis sentimientos, puede que me vuelva a proponer matrimonio. Tsuho ya sabe lo que siento. Esta es la mía. Debería confesarme. Pensé y le miré. ¿Qué? ¿Qué pasa? Murasaki me miró con amabilidad. Como había decidido contarle la verdad, el corazón me iba a mil por hora. Sus ojos, fijos en los míos, brillaban tanto que hacían que quisiera apartar la mirada. No, nunca volveré a tener esta oportunidad. Tengo que decírselo. Me animé a mí misma y le volví a mirar. Murasaki me miraba muy serio. Murasaki, tengo que decirte algo. Gamer. Murasaki se inclinó hacia mí ligeramente. Murasaki, creo que... Espera. ¿Qué? Por fin había decidido confesarme y va y me interrumpe. Murasaki me miraba con gentileza mientras yo parpadeaba. No me lo digas. Susurró como si supiera qué era lo que quería decir. Su voz profunda hizo que mi corazón se acelerara. Pero por otro lado, su interrupción me había descolocado. Me gustaría decírtelo yo primero, por favor. Sus palabras me dejaron sin respiración. Le miré a la cara.
Estaba ligeramente sonrojado. Gamer, te quiero, dijo tímidamente pero con firmeza. Murasaki, yo te quiero desde hace tiempo, no como si fueras mi hermana, te quiero. Por un lado, era feliz pudiendo llamar hermana mayor, pero a la vez era muy frustrante. Estaba de piedra. Nunca me había imaginado que Murasaki pudiera quererme así. Entonces yo... probablemente herí sus sentimientos sin saberlo. Pensar en mi insensibilidad me hizo sentir muy tonta. Tenía sentimientos encontrados. Si me hubiera dado cuenta antes de sus sentimientos, probablemente no podríamos haber permanecido juntos. Pero ahora, yo también te le quiero. Me di cuenta claramente. Abrazar a Murasaki, gracias, tocar su mejilla. Abrazar a Murasaki. Sentía tanto amor que no pude evitar abrazarlo. Le vi por sorpresa y se quedó petrificado, pero acabó rodeándome con sus brazos. Gamer. Su voz me hizo cosquillas. Yo también te quiero, Murasaki. Te quiero mucho. Se lo dije a la vez que hundía la cara en su pecho. Él me sujetó con más firmeza. Quiero protegerte, no como tu hermano, sino como un hombre. Asistí ante sus palabras llenas de amabilidad y firmeza. Murasaki era más bajo que yo cuando nos conocimos, pero ahora es más grande que yo. Me sentía segura entre sus brazos. Su olor a violetas era embriagador. De pequeños encontramos una pequeña violeta en la calle mientras paseábamos. La cogí sin pensar y el señor Fujitsu no me explicó su significado. Pequeño amor, pequeña felicidad. Al escuchar aquello, recordé que nos reímos y dije, como nosotros ahora. Desde entonces, las violetas son las flores favoritas de Murasaki y las usa como perfume. Es raro, pero cosas simples como esas hacen que le quiera más. Perdimos la noción del tiempo mientras nos abrazábamos. Por fin habíamos entendido nuestros sentimientos. No nos dimos cuenta de que el señor Fujitsu nos miraba desde el vestíbulo. Y hasta aquí el episodio 11. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por verme. Edeikalo.